creo que no es suficiente porque al final vamos a adaptar nuevos horarios. Es decir, si antes salíamos a cenar a las 10, ahora vamos a salir a cenar a las 8. Entonces no es una buena medida para prevenir el COVID. Yo creo que es una medida necesaria, porque los jóvenes, el horario en el que se desplazan más es por la noche, a la hora de irse al piso de otra persona o a tomar algo a otra casa, y yo creo que es una medida necesaria, la verdad. Es una pregunta complicada porque, a ver, en parte lo entiendo, porque claramente se necesita hacer algo para mejorar el aumento de los casos y tal, pero siento que le va a complicar la vida a mucha gente y no sé qué tan efectivo va a ser, la verdad, habrá que ver con el tiempo qué pasa. Lo veo perjudicial para los comercios y eso, y a lo mejor las empresas grandes no sufren pérdidas, pero los comercios pequeños de este municipio, Marbella, creo que van a ir literalmente al pique, o sea. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con el toque de queda, porque ya que se hace vida normal por el día, por la noche, ¿por qué no podemos salir? Si llevamos mascarilla y tenemos distancia y eso, no, ya no es por mí, sino por toda la hostelería de Marbella o de toda España, que les va a afectar, muchas familias que están, bueno, la mayormente España entera está pasando por un muy mal momento, y la hostelería sobre todo, pero que yo realmente no estoy de acuerdo porque esto va a pasar factura durante muchos años. Yo también pienso que es una medida innecesaria, ya que a las 6 de la mañana luego los autobuses y metros siguen estando petados. Tendrían que haber organizado de alguna manera diferente, porque no le veo eficacia. Bueno, me parece que es algo bastante bueno y tampoco creo que mucha gente piensa que ay, esto va a ser para toda la vida y están muy preocupados de que no van a poder ver a sus amigos, familiares mucho tiempo, y tampoco es algo que va a durar mucho, y con que empecemos ahora, menos tiempo será después. Vale, pues para mí en lo personal, yo siento que me ha dado tiempo de hacer mucha introspección y reflexionar sobre mi vida y apreciar la vida pues antes del COVID y tal. Y sí creo que con el tiempo se va a poder sacar algo bueno, pero no sé. Depende de la mentalidad de la gente, o sea, la gente tiene que tener mentalidad buena. Algo bueno que me ha pasado este 2020, pues que he terminado segundo de producción, me ha salido bien y he conocido a mi pareja, así que este año no está siendo el peor de mi vida para mí. De modo personal, diría que yo me he puesto más las pilas para estudiar y para estar con mi familia y aprovechar ese tiempo para ver las cosas que yo puedo mejorar en mí misma. Y en el mundo, bueno, esto suena un poco mal, pero tanta población en el mundo me parece a mí que ya que no estaba yendo muy bien para nosotros. Y yo, que creo en Dios, creo que esto fue algo que pasó a propósito para que sea más fácil vivir para otra gente. Pues este 2020, algo positivo que hemos comenzado, bueno, en mi caso, a participar en Jóvenes Dinamizadores y a colaborar con el Ayuntamiento, y a nivel global yo creo que casi nada positivo. Bueno, como el 2020 nos ha enseñado, es que no debemos hacer tantos planes porque llega un virus y nos cambia la vida por completo. Para mí, algo bueno el 2020, pues tomarme las cosas con más calma, aprovechar el tiempo de estar con familia y valorar más estar rodeado de tu familia, de tus seres queridos. Y algo bueno es bailar siempre. Bailar y venir siempre a clase, y aunque tengamos ahora que estar con medidas de seguridad y eso, pero para mí
sigue siendo bailar 2020, es lo único que me sigue dando vida este 2020, ya que ha sido un año muy raro, así que espero que siga así, por lo menos el baile, que sigáis. Pues para mí también ha sido un buen año, he tenido el mejor verano de todos los que he tenido, he viajado mucho, he conocido muchas personas, he pasado muy buenos momentos, además también he entrado en el mundo del yoga y yo creo que para en general, para el mundo, ha sido un bueno porque todos han podido parar a pensar, a pasar más tiempo con sus familiares, a valorar más las cosas que no son materiales, por así decirlo. Pues para mí yo creo que 2020 ha sido un año de darnos cuenta, de valorar pues lo que tenemos, lo esencial que tenemos, que es la familia, los amigos o el simple hecho de salir a la calle. Y global creo que nos dimos cuenta que durante el confinamiento la naturaleza, sin la presencia de nosotros, mejoró muchísimo. Yo creo que eso tiene que ser un cambio que nos tiene que percutir, que nos tenemos que dar cuenta del cambio que fue eso. Pues no lo había escuchado nunca, lo del año bisiesto. La verdad es que todo eso me parece supersticiones y la suerte en verdad no existe. Yo nunca había escuchado eso, pero a ver, sí, claramente. Yo sí creo que es un año un poco complicado de mala suerte. Yo sí creo. Yo nunca he escuchado lo de que un año bisiesto trae mala suerte, pero vamos, sí, es verdad, este año ha traído mucha mala suerte, el año bisiesto. Yo tampoco había escuchado algo así, pero creo que tiene bastante sentido. Y sí, creo que tiene bastante sentido. Yo sí lo he escuchado por parte de mi familia siempre, lo del año bisiesto. Y la verdad que creo que sí, este año se ha cumplido. Yo sí lo había escuchado y puede ser que lleve un poco de razón, la verdad. Porque los acontecimientos de este año ha sido una cosa tras otra, tras otra. Entonces creo que sí, que ha sido del año bisiesto. Yo tampoco lo había escuchado nunca, pero viendo cómo están las cosas sí que creo que encaja bastante bien con el dicho. No soy supersticiosa, pero creo que sí está raro, en plan lo de la mala suerte, y efectivamente este año ha sido un año terrible para muchísima gente, entonces está raro, la verdad. No creo que sea supersticioso. ¿Qué? La verdad es que no creo, pero tampoco entiendo eso porque lo malo ha venido a todo el mundo y no todo el mundo tiene la culpa en cosas que hacen. No todo el mundo hace cosas malas, así que no creo. En absoluto, no lo soy para nada. Pues yo no creo, no soy supersticiosa y vamos, para nada. Tengo un gato negro, paso por debajo de escaleras y siempre tengo mala suerte, así que no creo que sea por pasar debajo de una escalera o lo que sea, no. Pues yo tampoco, la verdad. Sí, por mi parte de familia, a lo mejor mis abuelas, mi madre, mi padre, sí son personas supersticiosas, que lo típico de romper el espejo, no bajar debajo, en plan, no pasar debajo de una escalera, pero no. Intento no serlo, pero en alguna que otra ocasión me pasa. A mí me gusta lo del zodiaco, en plan, me gusta saber como el signo de las personas y tal, pero no le creo al horóscopo, ni creo nada de eso. Cuando me pregunta qué signo del zodiaco soy, yo digo que soy dinosaurio, porque no existe igual que el resto de símbolos, así que no creo en nada de horóscopo, ni estrella, ni nada. Yo tampoco, pero hay veces que estoy con mis hermanos y pensamos qué pasa después de la muerte. Y siempre nos gusta decir, ay, que cuando nos vamos a morir, pues vamos a ser lo que somos en el horóscopo. O sea, lo que somos ahí, pues lo vamos a ser después de la muerte. No creo como tal, pero creo que puede tener una parte de realidad, ya que algunas veces he visto mi horóscopo y se ha asemejado a la realidad.
La verdad que yo no suelo creer en los horóscopos, pero es verdad que hay veces que tienes un mal día, lees el horóscopo y es como que, bueno, pues mira, me ha ayudado a sentirme mejor, pero realmente no soy muy creyente al horóscopo. Yo también comparto la opinión de él, o sea, no creo que todo en sí sea 100% verdadero o fiable, pero sí hay semejanzas que yo creo que pueden ser ciertas. No creo en cosas como horóscopos porque las veo como muy generalizadas, ya que cuando te dicen cosas muy generales, nunca se centran en cosas específicas de la persona. Claro, no, yo sí creo eso, que mucho es autosugestión. O sea, la mente es muy poderosa y cuando tú ya te predispones a tener un buen día o un mal día, pues sucede de esa forma. Yo creo que es el destino porque yo creo que nada está escrito, que si te tiene que suceder, va a suceder. La sugestión, la verdad, que es un tema a tratar muy importante, porque incluso tú mismo te puedes sugestionar a crearte tu propia enfermedad y desarrollar síntomas, incluso un pie a tener esas enfermedades. Así que la sugestión es muy importante y nos sugestionamos mucho en estos días. Sí, creo que tú, cuando a ti te dicen hoy esto te va a ir mal, hoy estas cosas no las puedes hacer, esto no te va a salir, tú te pones más nervioso y dices, pues sí, pues va a ser eso. Yo voy a una competición de danza y mis padres no creen en mí, creen que no lo puedo hacer, pero mis compañeros dicen que sí. Es como, te lía mucho la mente y dices, no sé si puedo hacer esto. Y al final, pues todo es tu mentalidad, lo que tú piensas. Yo creo que cada uno tiene que elegir sus decisiones, ¿no? Aunque, por ejemplo, tu horóscopo diga que esta semana vas a tener muy mala suerte y que te va a ir mal en tu vida, yo creo que eres tú la persona que tiene que cambiar y decidir que no va a ser así. No creo eso. La verdad, yo sé que pienso de las que hay que ir siempre pensando en lo positivo, pero que no pienso porque lean el horóscopo, este mes vas a ganar más dinero. Después la cuenta del banco está igual, que no, para mí no, eso no influye. No. Yo no, yo pienso que el destino está y lo que tiene que ser para una persona será o no será. Aunque también sea lo que ha dicho mi compañero, que sugestionamos muchas cosas, pero yo pienso que no, que luego lo que tiene que estar está. No, no he cambiado ninguna decisión. Yo ahora estoy estudiando informática y creo que más bien durante esta pandemia he dado cuenta que esa parte de la tecnología es muy importante y puede ayudar de muchas maneras en este tipo de situaciones. Entonces no me he replanteado la carrera ni nada. No. En mi caso no, porque ya tengo muy claro lo que quiero ser. Sí que me ha hecho pensar un poco en compartir más momentos con mi familia, pero en temas así de futuro, nada, sigo con los mismos pensamientos. Yo no he pensado nada diferente sobre mi futuro. Al revés, creo que ha sido un poco más fácil para mí, porque yo ahora estudiando música y danza y de actuar, muchas competiciones que se hacen ahora online son más fáciles para la gente, para desarrollarse y no hay tantos nervios y tienes más chance en crecer y ser mejor en lo que haces. Realmente a mí tampoco me ha cambiado mi opinión. Yo quería hacer algo relacionado con el mundo audiovisual y sigo pensando lo mismo. Sí, por mi parte también igual. Tengo muy claro lo que quiero ir, lo que quiero hacer y dónde quiero ir. Pero sí es verdad que esta cuarentena ha dado mucho que pensar y cómo va a ser nuestro futuro laboralmente y cómo va a estar el mercado cuando nosotros entremos. Para mí no ha cambiado nada, sigo igual. Yo trabajo y estudio danza y no, para mí sigue todo igual. Una película realmente, no soy mucho de leer, me gusta una película. Yo elegiría un libro, porque me encantan los libros. Creo que con los libros tienes más libertad de imaginarte las cosas como tú quieres y conocer a los personajes de una manera más profunda. Yo personalmente una película, ya que la disfruto más en un corto tiempo. Puedo verla y acabarla en el mismo día.
Los libros están muy bien, ya que te hacen imaginar tus personajes y meterte más en la historia como tal y creártela tú con tu pensamiento, pero también prefiero una película. Yo elegiría un libro porque estoy todo el día leyendo y es eso, que tú cuando lees, cada persona se imagina las cosas diferente. Una casa de la que están describiendo, cada persona se la imagina diferente. Y me parece eso una cosa que te puede hacer la imaginación crecer un montón. Yo no, yo soy más de libros, soy una ratita de biblioteca, me encantan los libros, así que, no sé, creo que los libros no tienen nada que ver con la película porque te imaginas tú mismo viviendo esa historia y creo que transmite muchísimo más emoción y sentimiento que una película. Yo, igual que mis compañeras, elegiría un libro porque es como que te metes más en la situación, te imaginas los personajes como tú quieres y a mí me gusta más un libro que una película porque realmente en el libro se extiende más, es más... Yo personalmente prefiero el libro, sí. Elegiría la política, ya que es lo que me quiero dedicar en el futuro. A mí me gustan los libros de fantasía, principalmente fantasía medieval, es lo que más me llama la atención. Me gusta más que sea de reflexión, que cuando termines de leer la historia te haga pensar en algo, te haga preguntas, que te deje una huella. A mí la fantasía también y novelas romanticismo, creo que es. Y sí, cosas de parejas y de cosas que la gente se imagina, otros mundos, otros animales, otras personas con capacidades raras. Yo creo que una romántica, porque soy muy romanticona yo. A mí me gustan mucho o los de terror o los de fantasías, rollo pues duendes, hadas y todas estas cosas. Pues yo prefiero el suspense, en plan novela policíaca, de crímenes o si no de terror. Me gusta mucho el terror. Una serie que me guste, pues me gustó mucho en su día Breaking Bad. Me parece que una serie muy interesante, un tema sobre lo que es las drogas y tal, y me pareció súper guay. Mi serie favorita es... bueno, Stranger Things me gusta mucho. Y bueno, me gusta Stranger Things, me gusta The Vampire Diaries, ¿qué otra? Élite, está guay. Y ya está, más o menos. ¿Por 13 razones o cómo defender a un asesino? A mí me gusta mucho la serie de Peaky Blinders, ya que cuenta la historia de cómo él, que empezó sin nada, se convirtió en uno de los más grandes de su ciudad, currándoselo por él mismo. Hace una semana acabo de ver una nueva que ha salido que se llama Emily in Paris, que es sobre una chica que va a París y su sueño crece. Y eso la verdad es que a mí me ha inspirado y ahora yo quiero trabajar en París para unos años para ver si cómo me va la moda y cómo va todo eso, conocer a muchas personas artísticas muy famosas. Yo la verdad que no soy muy de serie, pero si tuviese que elegir una, creo que elegiría La Casa de Papel, un clásico, que en cuarentena creo que casi todo el mundo se la ha visto. Bueno, yo no tengo serie preferida porque me gusta mucho La Casa de Papel, me gusta Stranger Things como mi compañera, me gusta The Walking Dead, me puede gustar cualquier serie, mientras la trama esté interesante y eso, me puede gustar cualquier serie, no tengo favorita. A día de hoy pienso que tiene más salida la FP, ya que casi todo el mundo opta por hacer una carrera universitaria. Pero yo en mi caso me gustaría ir a la universidad y estudiar Derecho y Ciencias Políticas. Depende mucho de la carrera, del tema. En mi caso yo he preferido hacer una carrera universitaria porque para mí no es solamente la salida, sino el conocimiento, ¿sabes? O sea, yo siento que al final, con una carrera tienes un conocimiento más completo sobre todas las áreas de un tema, ¿sabes? Mientras un ciclo formativo, pues te forma para trabajar, pero a lo mejor no tienes todo el contexto. Pienso que tiene más salida un ciclo formativo,
ya que a lo mejor no estamos preparando demasiado y no se están dando la oportunidad de llegar a ese puesto de trabajo. Y, por ejemplo, con las prácticas de un ciclo formativo ya va encaminado y tienes más experiencia a la hora del mundo laboral. En mi caso, yo desde pequeña siempre ha sido universidad, universidad, universidad. Y de eso no ha cambiado y me parece a mí que en vez de ir un año a estudiar en un sitio, si vas tres, tienes más conocimientos de lo que te gusta, lo que quieres hacer en un futuro. Y aunque, por ejemplo, si no estudias eso después, eso sigue siendo una oportunidad muy grande que has hecho y gente que has conocido y nuevas cosas que has descubierto. Sí, es verdad que, como dice mi compañero, hoy en día la FP creo que podría tener más salida ya que es lo menos común, pero comparto su opinión y yo también haría una carrera universitaria. Yo también pienso que un ciclo formativo, porque quieras o no, con las prácticas, ya que lo estás viendo y lo estás practicando, aprendes mucho más que con mucha teoría, que es lo que pasa muchas veces en las carreras, que te meten ahí teoría, teoría, teoría y luego, quieras o no, la escupes y la mitad se te olvida. A menos que sea medicina, yo creo que un ciclo formativo es mucho más eficiente. Yo prefiero la universidad también, aparte de la experiencia de independizarte, conocer gente, también es como te formas más que en un ciclo formativo. No es lo mismo una carrera de 5 años que un ciclo formativo de 2. Tiene, para mí, mucho más importante que un ciclo. Pues me gusta el reggaetón y algunos cantantes, pues Bad Bunny y Anuel. A ver, me gusta el rap en inglés y mis artistas favoritos son Eminem, Brockhampton y Little Peep. Pues suelo escuchar de todo, pero mi género favorito, digamos que es el rap, porque es la música que más te habla directamente y que te enseña muchísimas cosas desde otros puntos de vista de cada rapero. Raperos que me gustan, pues podría ser De Forme Galinier, tiene una letra bastante buena, y la gente de Alicante. Bueno, yo desde pequeña a mí me ha gustado todo tipo de música, desde salsa a reggae a hip hop. A veces con mi padre escuchaba ópera en el coche. Y de artistas favoritos, bueno, desde pequeña he sido muy fan de Selena Gómez, aunque ahora ya no produce música. También diría que, bueno, ¿qué más? Eminem también, lo escuchaba mucho. Y de reggae, no me acuerdo su nombre, pero la canción de Don't Worry, Be Happy siempre ha sido una parte muy importante en mi familia. Siempre la cantamos cuando hay algún problema, así que él también, pero no me acuerdo su nombre. En esta pregunta coincidimos bastante porque mi género favorito también es el rap, sea en inglés o en español. Me gusta mucho, ya venga de Hardy Z, de Nadie y etc. A mí me gusta todo tipo de música, la verdad, pero me decanto más por el rap, sobre todo el rap de los 90 o así, como artistas como Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem, Tupac, todos esos artistas me encantan. También soy muy fan de Rihanna, me encanta, y lo que es la música negra y eso me tira mucho, vamos. Yo no, yo de gustos musicales creo que literalmente me gusta todo, voy desde música clásica hasta rap, hasta reggaetón y también música coreana, y es que así que artista, escucho últimamente mucho la banda Queen y Ariana Grande. Sí, generalmente si hay alguna canción que no entiendo y me llama la atención, la verdad es que lo suelo buscar y siempre me transmite una buena sensación. No, ya, es verdad, pero a mí me gusta aprenderme los raps, no sé, me encanta, y entonces me pongo a buscar la letra y me la memorizo y tal.
Pero creo que eso no es normal, no sé. Yo normalmente no me detengo a leer lo que dice la canción. Realmente la está cantando mi subconsciente, no me pongo a analizar cada parte de la canción. Y creo que esto puede ser un inconveniente a la hora de, por ejemplo, querer pensar o, por así decir, el significado de la canción, que no lo comparto muchas veces y estoy cantando algo que no comparto. Una cosa que tenemos en el baile, tenemos a una profesora llamada Marina, que ella siempre cuando baila, cuando nos enseña la coreografía, siempre canta la canción y siempre tiene que decir la letra para que nosotras entendamos de lo que va y todo eso. Y siempre está disculpándose de lo que está diciendo porque ahora las canciones son muy de... no muy bonitas, digamos. Y eso. Yo a lo mejor no canto la canción como... porque como todas las canciones que escucho son extranjeras, no canto, creo, la manera correcta de que cantarla, pero sí busco el significado de cada letra, de cada canción, porque me interesa mucho saber qué estoy escuchando. Yo igual, si una canción me gusta, me molesto, la escucho, intento entender lo que diga, que a veces hablen con metáforas y demás. Es importante entender una canción y lo que quiere transmitir el mensaje. Es verdad que como yo escucho mucho rap americano y eso, no hablo inglés y es verdad que si me gusta mucho la canción me detengo, busco la letra para entenderla y es verdad que algunas cosas dice, ¿qué significaba esto? No me lo puedo imaginar, ¿sabes? Pero sí, me gusta buscar las letras, entenderlas y también me ayuda también luego a la hora de hablar inglés, de entender cuando me hablan, de las expresiones. Me gusta buscar las letras. Yo creo que hay muchísimo machismo y algo que deberíamos darnos cuenta es reaccionar rápidamente. Eso es complicado porque a mí me gusta el reggaetón y me encanta bailarlo y me encanta salir de fiesta, pero es verdad que algunas canciones y algunos artistas sí tienen letras muy pesadas. Pero bueno, no, creo que no todos. Creo que por lo menos ahora sí están surgiendo artistas latinos como Bad Bunny, que son un poquillo más feministas, por decirlo así. Entonces sí. Creo que hay mucho y sobre todo en los más conocidos, como Anuel, Daddy Yankee. Sí, la verdad creo que sí. Yo ahora, bueno, yo enseñé reggaetón a mi padre y desde ese punto pues ya él está como, en esta casa no hay más reggaetón, porque no le parece bonito lo que dicen en las canciones y para salir de fiesta obviamente yo no tengo ningún problema con eso, son canciones divertidas con las que puedes bailar con tus amigos y todo el mundo las conoce, así que... Pienso totalmente igual, hay muchísimo y parece que las personas no se dan cuenta porque siempre sales a algún sitio y siempre está puesta esa música. En muy pocos bares o sitios que salgan habitualmente ponen algo que no sea reggaetón porque sea lo más comercial y porque le guste a todos. Sí, como dice mi compañero, creo que hay demasiado machismo hoy en día en las canciones de que en verdad molesta porque date cuenta que niños y niñas de 7 u 8 años que escuchan esas canciones por la radio o por cualquier lado y dicen esas palabras que no se pueden repercutir en su vida. Pues yo pienso que sí, que hay mucho machismo y aunque después vas a una fiesta o vas a una discoteca y lo que te ponen es reggaetón, al final lo acabas bailando y lo acabas disfrutando, pero realmente yo en mi casa no suelo escuchar reggaetón porque las letras me hacen daño a los oídos. Pues música, por ejemplo, alguna que no sea en español, ya que si escuchas, por ejemplo, música inglesa, puede en un futuro ayudarte a ayudar a tu oído para mejorar la perfección en el idioma. Y algún libro, por ejemplo, que sea de información o que te ayude a ver otros puntos de vista que tengan las personas. Vale, de cantante recomendaría a Frank Ocean. Y de libro recomendaría El nombre del viento, que para mí, de Patrick Rothfuss, que para mí es el libro más hermoso que hay. Es muy largo, es como de 1000 páginas, es de fantasía medieval también, pero es un libro hermoso, sigue siendo mi favorito.
Pues, por ejemplo, un libro que recomendaría sería El recetario de Carlos Arguiñano, porque ese tío es el mejor. Está mayor, pero está hecho un chavalín, y además es gracioso y hace de comer. Yo me casaba con él. Y sí, también recomendaría un grupo de música como puede ser The Doors, porque Jim Morrison la verdad es que es un genio, aunque abusaba de las sustancias ilegales, pero hacía muy buena música. Bueno, de cantante recomendaría, aunque no la escucho mucho, Beyoncé. Tiene muy buenas canciones y su voz es bastante increíble. Y del libro, hay un libro que ahora están haciendo películas de ella, que se llama... No sé, ¿tú te acuerdas cómo se llama? What's the movie we watched? No me acuerdo. Es un libro de amor. After. Se llama After. Súper bonita película, súper bonito libro. Pero la película es completamente diferente al libro, porque los actores no son nada de lo que me esperaba. Pero muy buena película. Yo de música recomendaría también, como dice, música extranjera, música que no sea en español. Música que podamos aprender algún idioma. Y de libro, yo creo que cualquier que desarrolle una capacidad que tú tengas, ya que sea de cocina o de política, cualquiera que desarrolle un ocio o una afición. Yo un libro que recomendaría sería Siddhartha, que yo pienso que es un libro que debería de leer muchas personas, ya que te explica grandes cosas. Y luego un artista que recomendaría pues sería Beyoncé, porque pienso que es una diva. Bueno, yo de cantante recomiendo a Michael Jackson, porque me encanta. Y de libro, bueno, tengo varios así que me gustan, pero una de La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, me gusta mucho. Yo lo recomiendo.